gente, que voy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ay, Dios mío, que tengo ahí. La estoy mirando ya, mira la mierda. Joder con el móvil, tío, de verdad, qué rabia. Esta ya, chicos, la voy a bautizar como la mesa de los unboxings. Es que hice la del mando de Gunra aquí y tal. Y ahora mira lo que tengo aquí. Ay, Dios mío, míralo. Cuidado, que esto no hay que moverlo mucho, que lleva una nevera y las neveras pues son frágiles y tal. Para que os hagáis una idea de cuánto pesa este paquete. Vamos a ver perfectamente lo que es, ¿no? Lo habéis visto por el título, por la miniatura, etcétera, etcétera. Esto es perfecta dirección, que se habrá visto ahí de mi casa. Está la más pixelada que nada que haya visto. 5,93 kilos, pesa esto. 5,93 kilos. A ver, ahora lo veremos como es de grande y tal. Pero bueno, no puedo esperar para abrirlo. Voy a ir a por un cuchillo que si voy a tirar aquí media hora y no en plan, loco. Bueno, va, nos dejamos de tonterías y voy a quitarle la caja de cartón porque tampoco es muy agradable, ¿no? Queremos ver lo que hay dentro, así que venga, vamos para allá. Voy a subir un poquito el plano porque estáis ahí que no veis la parte de arriba, ¿no? Me pone por aquí: estimado cliente, este paquete contiene dos productos, Call of Duty Black Ops 3 Juggernaut Edition. El juego no está incluido. Call of Duty Black Ops 3 PlayStation 4, disco del juego en un envoltorio aparte. ¡Amigo! Vale, pues aquí está el video game. Aquí lo tenemos, voy a abrirlo un segundo. Mirad esto, va a ser un poquito mágico, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vamos? Hay que empujar un poquillo. Vamos ahí, que baje, que baje, que baje. Hostia, mi caja más grande, tío. Vale, la caja de cartón ya la vamos a mandar a tomar un poquillo por culo. Y esta sí que la vamos a poner aquí, que ya es un poquillo más pequeña. Me voy a sentar, me voy a acomodar y vamos a hacer el unboxing en condiciones. ¡Mira esto, tío! Sí, yo creo que un poquito más para atrás estaría mejor, porque en verdad quiero hacer el unboxing de pie, tío, que si no esto no me llega. Voy a tener que poner ya serio con la borra Pokémon, con la borra de Dragon 3. Pero bueno, vamos al lío. A ver, con cuidado, Bref, que no vaya a ser que rompan la caja. Y eso no mola nada. Antes de comenzar, vamos a verla así un poquillo de cerca. Es que es muy difícil, tío, hacer un unboxing de algo tan grande. Pero bueno, aquí tenéis la parte de delante, la frontal y tal. Ahí estamos, Call of Duty Black Ops 3, Juggernaut Edition. Y por detrás pues pone todo lo que incluye, la neverita, que si las tarjetas estas de los especialistas, que si el libro de arte, que si los posavasos, que si esto, que no sé qué coño es. A ver, perfecto, posavasos. Ah, vale, claro, esto va dentro de esto. Ok, y luego el contenido digital de Yayan, Nocturne, no sé qué, banda sonora, el cyborg, el 115 y el pase de temporada. ¡Ay, Dios mío! Y luego por el otro lado, pues supongo que llevar otra vez el logo. Ahí está, y volvemos a la parte frontal, chicos. ¿Lo tenéis? Pues vamos a abrirla. Bueno, pues a ver por dónde cogemos esto, porque es una cosa muy grande para hacer un unboxing, como os digo. Pero para empezar vamos a tumbarla para abrirla por aquí, que tenéis que ver algo que está nada más empezar. Así que venga, le quitamos esto. Es que quiero que no perdáis detalles, ¿sabes? Entonces lo tengo que hacer así. Sacamos esto. Perfecto. ¿Lo estáis viendo antes que yo, cabrones? Mira, esta es la carátula. Wow, qué chula. Mirad esto, chicos, es la carátula que te viene con el videogame para aquí dentro meter el disco, que si zombies por un lado, que si multi por el otro. Qué chula, tío, mira. Perfecto, esto me lo quedo. Hostia, me voy a meter el disco aquí, pero ya, chaval, un segundo. A ver que no lleve ningún código, que antes de subir el vídeo estoy seguro que la gente me lo pilla, ¿eh? Estoy editando el vídeo, que solo lo veo yo y la gente ya canjea un código. Sí, está aquí, pero bueno, voy a meterlo ahí, ¿vale? Tenemos dos tarjetitas, chicos, una es el Season Pass y la otra es los camos, la banda sonora de Yayan y por detrás Nocturne. Y todo va con su código dentro, que espero no haber enseñado, que soy muy cabrones, ¿eh? Perfecto, esto por aquí y el disco... Allá que va, lo ponemos recto, sí señor. Qué bonito, o sea, es súper bonito. Es que una ilusión tener el juego este que hemos esperado durante tantísimo tiempo en esta caja tan bonita, tío. Ay, Dios mío, pero es que aquí hay más cosas. Así que venga, continuamos. ¿Derecha o izquierda? No sé yo, venga, me quedo con la derecha. Vamos a ver qué cojones es esto. A ver. Las tarjetas de los especialistas. Vamos allá. Las sacamos. ¿Cómo la veo yo?
Los he intentado ordenar de más o menos como están en el multi. Sé que estos dos están los primeros, estos dos al final, junto a este o algo así. Pero ya aquí por el medio me confundo, ¿eh? No me acuerdo. Y esta es la parte de delante. Están cojonudos, de verdad. Están muy, muy chulos, tío. Joder, hermano. Y esta, chicos, es la maravillosa parte de atrás. Lo malo es que está escrito todo en inglés, pero bueno, hay que aprender inglés, chavales. Es lo que toca. Continuamos con el unboxing. Pues aquí las tenéis, chicos. Tenemos el Quick Revive, Speed Column, Double Tap y Juggernaut. Sí, señor, son cuatro. Y la verdad, me las esperaba de un material muchísimo peor. Son así muy flexibles, como de goma y tal. Aquí pondré el té de las cinco que yo me tomo todos los días. Continuamos. La voy a poner ya de pie, chicos, porque si no me falla la memoria, tan solo queda una cosa aquí dentro. A lo mejor ahora me encuentro... Yo qué sé, tío, miradlo, aquí está. Ahora no lo estáis viendo, pero tranquilos que la saco enseguida. Os enseño los papelitos, mirad rápidamente. Por aquí no sé qué es, pero tened en cuenta que es como un electrodoméstico o una nevera. Ahora la veréis, un segundo. Perfecto, aquí está, lo voy a sacar, ¿eh? ¿Estáis listos? De verdad que los tengo, yo no. Bueno, la saco, vamos allá. Hostia, el techo, loco, el techo, no me... Que está muy frágil, Tengo que joder a cargármela, chaval. Vale, la saco así, no hay ningún tipo de problema. La pongo así, mírala. ¡Ay, ay, ay! Bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero de corazón que os haya encantado. Y por supuesto, mandarle un fuerte abrazo desde aquí a Activision, que gracias a ellos pues he podido hacer este unboxing en el canal. De verdad, espero que os haya encantado. Es que es muy jodidamente grande esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que no me preguntéis cuál va a ser, porque tengo un cacao de vídeos mentales que no sé por dónde empezar, tío. Pero bueno, yo creo que empezaré y traeré muchísimo contenido. Además, estaros muy atentos, recomendación a las redes sociales, porque también voy a hacer directos. Ahí a tope. Como os digo, chicos, espero que os haya encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Es que de verdad, vaya cabeza piñata que tiene. Míralo ahí. ¡Ah, oiga!